Con una formal ceremonia, se llevó a cabo el natalicio de uno de los hombres más ilustres y distinguidos de Real de Minas, Temascaltepec, el cual fue uno de los más brillantes científicos ilustrados de la época novohispana y que el día de hoy es recordado. Nuestros jóvenes y niños de hoy necesitan conocer su pasado para comprender su presente y formar su futuro. Saber reconocer el legado de nuestros héroes, porque eso es José Mariano Musiño, un héroe de la ciencia. Con la presencia de importantes autoridades de distintos rubros sociales, es como se realizó este merecido homenaje, el cual llena de orgullo a todos los temascaltepequenses, por lo cual las autoridades municipales lo demuestran patrocinando la publicación de obras en honor de este personaje, como la de José Mariano Musiño, un olvidado héroe de la ciencia, y el singular libro La mudanza del sabio José Mariano Musiño, poema hispano-latino, escritas por el célebre cronista municipal, licenciado Alfredo Borboa Reyes, quien también es un motivo más de orgullo para este pueblo. Por eso, como un tributo de admiración al famoso naturalista y escritor José Mariano Musiño, el Ayuntamiento de Temascaltepec, en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Centro Universitario de aquí de la cabecera municipal y el Instituto de Administración Pública del Estado de México, celebran hoy el 253 aniversario de su natalicio, con la gran satisfacción que significa tenerlo como al más ilustre de nuestros paisanos. Todo este cortejo se vio culminado con bellas interpretaciones como Dime que sí, de Alfonso Esparza Oteo, Te quiero que sí, de María Nueva, y Júrame, de María Greve, motivando a las nuevas generaciones para que rindan su mayor esfuerzo en todo lo que realicen. El aprovecharlo, ¿no?, como un estandarte de aquí de Temascaltepec, y que esto nos sirva para hacer conciencia, sobre todo en los niños, en los jóvenes, en la misma gente ya adulta. En este contexto se hace una invitación a que valoremos nuestra cultura, tomemos de ejemplo a todos esos grandes héroes que ha tenido nuestro México y en base a eso luchemos por ser mejor cada día. A los jóvenes decirles que no todo ha de ser televisión y telenovelas ni fútbol, que se acerquen a la lectura, a los libros y que se interesen por conocer a los grandes personajes que le dan fama al lugar donde nacieron o donde viven. Es así como gracias al ingeniero Noé Barrueta Barón se le ha dado el reconocimiento a Musiño desde hace 4 años y ahora, con el actual presidente municipal, se sigue honrando a este ilustre hombre, deseando que esto se convierta en una fecha obligada de conmemoración dentro del calendario cívico de Temascaltepec. Para TV Urbana Noticias, Mayra García.